Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien el día de hoy. Mi nombre es Carol. En este video voy a enseñarles 10 puntos con sus características del asistente personal de Amazon, Alexa. Comencemos. Muy bien, la primera función que cumple Alexa es el entretenimiento, ya sea escuchar música, audiolibros, canciones de radio o podcast. Alexa tiene compatibilidad con Spotify, Apple Music, audiolibros, iHeartRadio, Sirius XM. También le puedes preguntar si quiere jugar, decir un poema, si está de humor para ver una película o que te eche un cuento. En la segunda función de Alexa es la comunicación. Puedes hacer llamadas con Alexa y es súper fácil. Solo debes configurar tus contactos con la aplicación de Amazon Alexa. Así te podrás comunicar con tus amigos y familiares de forma gratuita. Recuerda que estas llamadas solo son disponibles para Estados Unidos, México y Canadá. Así que verifica tu número de teléfono y sincroniza tus contactos. En el tercer lugar tenemos la productividad. Quiere decir que Alexa te ayuda a cuidar los detalles y que puedas conectarte con el panorama general, tales como poner alarmas, temporizadores de sueño y recordatorios para el día. O también puede configurar tu correo electrónico como Google, G Suite, iCloud, Outlook.com u Office 365. En el número 4 tenemos casa inteligente. Alexa te permite conectar sus luces de forma remota o por voz. También se puede conectar al termostato de calefacción y refrigeración. Y si tienes cámaras, te permite monitorear instantáneamente el interior o el perímetro de su hogar con solo su voz cuando las conectas a la aplicación de Amazon Alexa. En el número 5 tenemos compras. Alexa te permite hacer compras por medio de la aplicación y también te permite rastrear tus paquetes. En el número 6 tenemos noticias e información. Puedes escuchar los principales titulares, programas, noticias populares, entrevistas y mucho más. Alexa también nos permite ver el pronóstico del tiempo y también nos dice qué ruta podemos tomar, en cuánto podemos llegar, cuál es la ruta más rápida. Ella es súper buena para establecer una ruta de viaje. En el número 7 tenemos el traductor. Alexa traduce palabras y frases a más de 50 idiomas, incluidos el español, francés, portugués, japonés, chino, etc. En el número 8 tenemos las habilidades. Puedes personalizar las respuestas de Alexa y crear habilidades en minutos. No requiere codificación. Puedes elegir entre más de 30 plantillas fáciles de usar. En el número 9 tenemos múltiples dispositivos con Alexa. Puedes pedirle a Alexa que reproduzca en diferentes habitaciones o disfrute de todo el audio del hogar con la misma canción en todos tus dispositivos. También es muy importante saber que Alexa tiene una función opcional que se llama Drop In, que la puedes ver en la aplicación de Amazon Alexa, que te ayuda a conectarte al instante a manos libres. En el número 10 tenemos anuncios. En esta función, y es de mis favoritas, pones a toda tu familia en la misma función. Por ejemplo, le dices: Alexa, dile a la familia que la cena está lista. Y se reproducirá en todos los otros dispositivos compatibles con Alexa. Por último, les dejaré unas imágenes donde podrán mirar qué preguntas le pueden hacer a Alexa. Espero que este video les haya gustado. Si les gustó, no olviden suscribirse a este canal y darme manito arriba. Los espero en el próximo. Bye, bye.